live, cause I went from negative to positive, and it's all. Hola blog, bienvenidos a un nuevo video, a una semana y a un nuevo blog. Ya me hacía falta decir eso, ya me hacía falta estar aquí frente a la cámara hablando con ustedes, grabando y todo esto. Creo que es muy bonito documentar todos los procesos, pero en estas semanas, les soy sincero, me ha estado costando un montón. He estado ocupado haciendo trabajos, tanto para proyectos personales, para un proyecto personal que me emociona mucho, y para clientes. Les cuento primero sobre el proyecto personal. El proyecto personal del que les hablo, todavía no les voy a decir qué es, pero... Bueno, aquí les habla Guillermo, editor. Hola. Aquí les estaba hablando de mi página web. Ese era el proyecto personal que estaba escondiendo y por el que estaba creando tanto hype. Estoy hablando de mi página web. Ya la hice, ya está ahí en internet pública para que todos la miren. Es esta... Así que si no la has hecho, anda a verla. La publiqué en mis Instagram Stories. Así que si no me seguís en Instagram, te invito a que me sigas y así estés al tanto de todas las novedades. Créanme que, como les di, sigo contando el video, le metí mucho, mucho cariño. He trabajado muy duro en esa página. Y pues todos estos meses me la he pasado como buscando escribiendo información sobre mí, buscando los proyectos del portafolio. Un trabajo que, como les digo, ya tenía que haber hecho, pero no lo había hecho hasta ahora, y ahora ya está todo listo en la página. Te invito a que la vayas a ver, que estés pendiente siempre de mi Instagram, porque tengo planes para la página. Quiero hacer un blog ahí, y también un blog escrito, y también meter como el podcast ahí. Se viene bien chilero. Si todo lo que tengo en la cabeza lo llevo a hacer ahí en la página, va a estar bien chilero. Así que les sigo contando de vuelta en el blog lo que estaba diciendo. Básicamente, lo que ese proyecto requiere es que yo me esté aquí sentado editando, escribiendo y haciendo, buscando material y haciendo un montón de cosas que tal vez son cosas que ya tuve que haber hecho y no había hecho hasta este momento. Entonces me está consumiendo mucho tiempo, o me ha consumido bastante tiempo durante los últimos meses en realidad, pero de una manera más intensa durante las últimas 2 semanas. Otra cosa, como les decía, también he estado trabajando en proyectos para clientes. Entonces eso también me ha tenido un poco ocupado, parte de también algunos asuntos personales que he tenido que resolver en estos días. Hace unos días tuvimos una producción, estoy trabajando en una página web para un cliente. La verdad, ha ido bastante bien esta parte de mi vida como laboral, y espero que siga yendo así, que siga caminando mejor, para también obviamente tener más contenido relacionado con producciones y esas cosas chileras de audiovisuales y fotografía, ¿no? Me ha tocado levantarme temprano, me ha tocado salir. Son las 6 de la mañana. Me tengo que ir a grabar unas cosas. También he salido por gusto personal. Ayer salí a patinar. He hecho varias cosas, la verdad. Entre tantas y tantas cosas, no he grabado tanto como quisiera, como para hacer un video sobre ciertos temas de las cosas que he hecho, ¿no? Otra cosa que también no ha pasado en estas semanas y tenía que pasar era seguir con mi mente creativa. Mi mente creativa, como les decía en mi Instagram, no ha terminado. Yo creo que mente creativa es un proyecto que sigue. Por el momento está pausado. Yo, a este momento, yo ya hubiera querido haberlo retomado. Les soy sincero y honesto, me ha costado agendar mucho. Entonces entiendo que hay personas que no pueden, que no quieren o que no se toman el proyecto en serio, y por eso es que no he podido y no he querido como seguirlo de otra forma, aunque creo que eso es lo que va a tocar con mente creativa, darle un nuevo enfoque, pero eso ya lo iremos viendo en el camino. Sí, solo para los que estén pendientes de mente creativa, eso ha pasado.
Seguimos ahí para adelante y para arriba, esperando que en estos meses todo siga mejorando o por lo menos se vaya estabilizando toda la situación, tanto mi situación personal como la situación con todo esto del COVID, que saber cuándo va a pasar. Pero todo bien, espero que también ustedes estén bien. Creo que la vida es como una montaña rusa de cosas, de situaciones. Siempre hay altos, siempre hay bajos, hay vueltas, hay velocidad, hay lentitud. Y uno tiene que como aprender a adaptarse a eso, a que en realidad la vida es impredecible. Y puedes o estar hasta arriba y cerrar los ojos y no ver todo tu camino y no disfrutar y solo esperar a que termine. O puedes abrir los ojos, respirar, gritar, gozártela, sufrir cuando tengas que sufrir, gozar cuando tengas que gozar. Y nada, creo que de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutar los buenos momentos, de sufrir los malos, de llorar cuando necesites hacerlo y reír cuando puedas hacerlo también. Espero que vos estés muy bien, que estés viendo este video, que estés muy, muy bien. Y si no lo estás, que pronto lo estés y que tu situación se mejore. Ya no digo más, les dejo con un edit que saqué de todo lo poquito que he grabado, porque sí he grabado, porque tengo en cuenta estos videos. Entonces los dejo con un edit de lo poquito que he grabado con el teléfono, con la cámara en estas semanas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video, que espero yo sea ya más concreto que este. Nos vemos pronto. Hey, hi, how's it go? Send a text and let me know. At night, it's so loud, I can't hardly hear you. Hey, hi, how's it go? Send a text and let me know. At night, it's so loud, I can't hardly hear you. I'm off the wall. Oh, sorry that I wasn't there. I miss you now, but that's not fair. So many stories to tell.